Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 18, que corresponde al curso de Excel Intermedio. Es un gusto poderlos tener acá. Estudiantes, estamos ya a 2 días de finalizar lo que es el curso de Excel Intermedio. Invitarlos nuevamente a que puedan ir realizando el progreso en el aula virtual para que puedan obtener en cada una de las secciones el 80%. Veo que algunos tienen todavía en sección número 1, revisando este día, un 75%. Revisen, por favor, que cada una de las secciones ustedes tengan el 80%, porque de esto va a depender para que a ustedes se les pueda dar lo que es el diploma. Si usted tiene alguna dificultad, recuérdese que dentro del grupo de WhatsApp se encuentra el personal de inglés corporativo para que puedan apoyar. También comentarles que tenemos el examen final que consta de 15 preguntas y tiene una valoración del 40% en su nota. Entonces, vamos trabajando cada uno de ellos. Ya estamos a días de finalizar. Recordarles que al final ustedes se les va a otorgar un diploma que los acredita que ustedes saben Excel Intermedio. Van a tener todavía el fin de semana para los que no puedan trabajar estos 2 días que hacen falta para poderse poner con todas las actividades que se encuentran en el aula virtual. Si ustedes han ido viendo, cada día yo les hago siempre un recordatorio para que ingresen al aula virtual. Aunque yo se los digo, siempre tenemos algunos que no lo han hecho. Yo sé que ustedes pueden, yo sé que de repente están cansados, pero traten la manera del día viernes ya haber finalizado con todo lo del aula virtual y solamente estar esperando Exactamente. lo que sería la Hola, buenas última clase. noches. Buenas noches, dígame Milton. Ah, muy bien, buenas noches. Entonces, de ir colocando e ir realizando las preguntas que se encuentran dentro del aula virtual. Eso les va a generar para que ustedes puedan tener un buen porcentaje de esta manera, pues ustedes van a estar ya concluyendo. También pedirles el favor que el día viernes se conecten todos, ya que se va a pasar lo que es la encuesta para los que han estado en Excel básico. Al final, Instaform nos pide que realicemos una encuesta de satisfacción. Entonces, pedirles a todos que puedan conectarse temprano, ya que el tiempo se nos va a ir bastante rápido, vamos a ocupar un buen tiempo en la realización de la encuesta. Yo les voy a presentar pantalla para que ustedes puedan ir haciendo paso a paso, pero es importante que todos se puedan conectar temprano, ya que alguien de inglés corporativo se va a conectar para estar en ese momento con nosotros para cualquier consulta. Pero es importante que todos se puedan conectar el día a día. Muy bien, miren, este día vamos a estar viendo tanto el panel del campo de tablas dinámicas como vamos a estar trabajando las recomendaciones que nos da en este caso Excel para poder trabajar tablas dinámicas. Ya van a ver ustedes un cambio bastante diferente cuando ya dentro de Excel podemos incorporar como esas tablas que él me dice, Vanessa, estas son las que se pueden utilizar dentro de lo que sería la tabla de información que tengo. Además de eso, miren, vamos a estar viendo ya la parte de lo que corresponde a formato, o sea, darle como un cambio ya diferente a lo que corresponde a la tabla dinámica, porque no solamente es de crearla, sino que también poderle dar ya un formato en el cual yo considero que se adapta en este caso a la información. Igualmente, no es solamente de colocarle un color, sino que saber que todo lo que vamos a colocar contraste, que se visualice bien. Ya el día de mañana vamos a estar trabajando con gráficos dinámicos. Entonces, incorporar un gráfico también es cambiar formato. Tengan que pueda dar que se visualice bien, en este caso, lo que es la información. Tenemos nuestro foro de discusión, foro de pregunta número 18. Este día la pregunta dice, ¿en qué nos ayuda cuando realizamos tablas dinámicas recomendadas en Excel? Quiero que ustedes me expresen con lo que les voy a explicar
¿En qué ayuda Excel a realizar eso? ¿Será que en verdad es bastante útil? ¿Será que sí es 100% útil poderlo trabajar? ¿O solamente es para que yo pueda enfocarme en los datos y poder visualizar cuáles son estos datos más importantes que contiene Excel dentro de la tabla que tengo y de ahí poder agarrar las recomendaciones y poder ya realizarlo a mi manera? Entonces, ustedes van a contestarme qué sería en este caso importante o cuando realizamos, si nos ayuda o no, o en qué nos ayuda trabajando todas las dinámicas recomendadas en Excel. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Recordarles que pueden levantar su mano virtual, activar su micrófono o contestarme por medio del chat. Buenas noches, Edwin. Ya en este momento voy a pasar lista. Gracias. Adán Timoteo González. Presente. Gracias. David Antonio Pérez. Gracias, David. Edwin Alfredo Mendoza. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Gracias, Elías. Hazel Claudelina Funes. Jessica Arelí Maravilla. Gracias, Jessica. Joami Carolina Anzora. Presente. Gracias. José Manuel Rosales. Presente. Gracias. Margarita Guadalupe Gálvez. María Daisy Martínez. Presente. Gracias. Ah, gracias, Adam. Gracias, gracias por su comentario acá. Gracias. Mario, gracias María Daisy. Mario Roberto Mejía. Gracias, Mario. Melvin Alexander Campos. Presente. Gracias. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Gracias, Miguel. Presente. Gracias, Milton. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Teresa Abigail Panameño. Teresa, ya no sabe que está. Aquí. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y al final recordarles nuevamente el foro de pregunta que tenemos en nuestra aula virtual. Como objetivo general de sesión, aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente. Dentro de las tablas dinámicas, nosotros tenemos diferentes alternativas que nosotros podemos trabajar en ella. En este caso, miren, hay tablas que nosotros creamos y que en su momento no corresponde para una información de tabla dinámica. Y es importante que nosotros como usuarios podamos identificar
¿Por qué les comento esto? Porque ya que veamos gráficos dinámicos, también en los gráficos, no siempre teniendo una tabla dinámica, se recomienda crear un gráfico dinámico. Son dos cosas o dos alternativas que nos da el programa para poderlo trabajar. Pero no me vengan con una información que solamente está por colocarse. Por ejemplo, de productos que ya están saliendo y que ya no tenemos producción de él, o en este caso no tenemos valores numéricos dentro de esa tabla dinámica, no se va a poder efectuar de una forma correcta. Entonces, hay que saber en qué momento es que esa información que nosotros tenemos, por eso les he venido repitiendo. ¿Cuántas columnas tiene la tabla? ¿Cuál es la información que tiene? ¿Qué es lo que necesito para poder, en este caso, crearlo? Les comentaba que dentro de las versiones anteriores de Excel, y yo considero, y es por eso, miren, que es importante seguir aprendiendo. Alguien que me diga que tiene un año de no saber nada más de Excel, entonces ya pasó a la historia. Porque Excel se va renovando, las versiones de Office se van renovando, entonces debemos aprender a poder utilizar con las nuevas versiones, poder identificar, hay a veces atajos que nos puede llevar a poderlo realizar mejor. Y saben que yo no era de los usuarios que utilizaba tablas dinámicas con las versiones anteriores. Consideraba que dentro de lo que hoy en día tenemos con las actualizaciones, esta era como la forma de poderlo hacer. Pero con este curso que acabo de llevar, aprendí a poder crear de otra forma diferente con versión anterior, pero teniéndola actualizada, lo que son tablas dinámicas. Y es algo que de repente nosotros desconocemos, ya van a ver ustedes cómo podemos aplicar lo que sería esta herramienta de tablas dinámicas con una versión anterior, valga la redundancia, teniendo la versión que tenemos en este momento actualizada. Comienzo con esta información importante, cambiar el estilo de una tabla dinámica. Si no les gusta el aspecto de la tabla dinámica después de crearla, puede elegir un estilo diferente. Por ejemplo, cuando tiene una gran cantidad de datos en la tabla dinámica, puede ayudar a mostrar filas o columnas con banda, que es la misma acción que se hace cuando trabajamos tablas de Excel, para facilitar el análisis o resaltar datos importantes para destacarlo. Margarita Guadalupe, ahorita con gusto voy a colocar. Ya estás la existencia, gracias. Entonces, dentro de lo que son tablas de Excel, ustedes han podido ver que nosotros tenemos como diferentes formatos de diseño. Estos mismos se incorporan con las tablas dinámicas de Excel, porque nosotros podemos colocar lo que es un color y como lo dice acá, bandas son como los colores más fuertes que predominan en este caso en una columna, en la otra no, en la siguiente columna sí y así sucesivamente. Entonces, cambiar el diseño de una tabla dinámica, dice que la funcionalidad de tablas dinámicas no proporciona estilos prediseñados aparte del de que se aplica por defecto y en general, cualquiera de estos es mejor que el estándar. Para seleccionar un estilo diferente, simplemente ubicamos la celda activa en la tabla dinámica, luego nos vamos a la pestaña de diseño, grupo de estilos de tabla dinámica, desplegamos para ver todas las opciones que tenemos. Quiero comentarles que dentro de estos estilos que nos muestra Excel, también nosotros podemos colocar un estilo propio y esos estilos van a permanecer en ese libro de Excel. Cualquier acción que usted haga de guardarlo, de volverlo a abrir,
esos estilos prediseñados que usted realice con los colores que usted quiera van a mantenerse en este libro. Entonces usted a futuras tablas dinámicas, usted puede colocarles también ese diseño que ya ha creado. ¿Por qué? Porque puede suceder que de todos los diseños que nos muestra Excel, a usted no le guste ninguno de ellos. Entonces, está bien. Usted puede decir y colocar en este caso el estilo que usted requiera sobre la tabla dinámica. Dentro de nuestra tabla dinámica, ¿se recuerdan que el día de ayer una de las preguntas era cuáles son los campos de una tabla dinámica? Tenemos filtros, tenemos filas, tenemos columnas y en este caso tenemos valores. Es importante poder reconocer cada uno de ellos y tener como, ¿cómo le podemos decir? Tener un poco de información que representa una columna en una tabla dinámica. Yo ya sé que una fila y una columna es la intersección entre una celda, pero en una tabla dinámica, ¿qué representa? Importante, miren, los campos filas se muestran como etiquetas de filas en la parte izquierda de la tabla dinámica. Izquierda. Los campos columna se muestran como etiquetas de columna en la parte superior de la tabla dinámica. Superior. Ya ustedes han ido viendo en cada uno de los ejercicios las modificaciones que hace al colocar. Los campos filtros, perdón, se muestran como filtros de informe de máximo nivel por encima de la tabla dinámica. ¿Se han dado cuenta que cuando colocamos filtro, aunque yo haya dejado tres o cuatro filas, siempre se coloca en la primera fila? Y esto corresponde en este caso a fila. Tenemos el botón de herramientas que sirve para cambiar el formato de las secciones que nosotros tenemos. Y tenemos el espacio donde están las listas de campos. Siempre cuando nosotros estamos identificando algo o le estamos mostrando a alguien, yo no puedo decir en ese cuadrito donde están cada uno de las celdas de información. No, no me van a entender. Debo de identificar como listas de campo. Y entonces buscar las listas de campo que tiene ya la tabla dinámica, ya no son encabezados, sino que se le llama lista de campo. Y en ella se va a mostrar la información que corresponde en este caso a mis encabezados, pero ya de lo que es una tabla. Entonces, acá les genero en esta diapositiva la información correcta que debemos nosotros de identificar sobre lo que corresponde la tabla dinámica. Ahora bien, miren, quiero ver si acá. Vamos a pasar a compartirles el libro de Excel. Solo permítanme un momento, por favor. Se me perdió este.
Muy bien, miren, el día de ayer estuvimos trabajando con lo que sería la tabla de Excel, tabla dinámica y en este caso tabla 1-1. Acá ya realicé en este caso un cambio dentro de lo que sería la tabla, se recuerdan que nos quedaba así el día de ayer. Pero quiero enfocarme en algo. Teniendo seleccionada en este caso, miren, ya sea que lo seleccione completo o me posicione dentro de ella, además de la pestaña Analizar tablas dinámicas, que ya les había explicado un poco de él, tenemos la pestaña de diseño. Si nosotros tenemos versión 2010 todavía, se nos abren tres pestañas: Analizar, tabla dinámica y diseño, que es lo que me recuerda. Entonces, si por ejemplo, miren, yo acá lo que hice fue colocarle un color, yo la quería de esta manera, pero la tabla dinámica no va a dejar de ser tabla dinámica porque yo utilicé formatos propios míos. O sea, que me fui acá a inicio, seleccioné y entonces yo coloqué acá el color que yo quería. No se trata de esa acción, sino que nosotros podamos crear acá, miren, vean por favor todos los diseños que tenemos. Tenemos los diseños claros, los diseños medios, los diseños en este caso oscuro. Donde yo me posicione automáticamente, quiero que ustedes puedan visualizar que hace un cambio radical a mi tabla dinámica con el color, en este caso el formato que yo refiero. Puedo decirle que quiero nuevos estilos porque no me parece en este caso para la tabla dinámica y era lo que les comentaba. Puedo decirle que quiero este borde para todo. Por ejemplo, le puedo decir que lo quiero color rosado, que quiero, por ejemplo, el relleno y voy a trabajar con efectos de relleno. Y le voy a decir, por ejemplo, que quiero trabajar con dos colores. Lo voy a dejar de esta manera. Y entonces, al darle la opción de aceptar, aceptar, no me va a realizar el cambio acá, sino que tengo que irme a estilo. Y acá ya me aparece, miren, personalizada. ¿Qué pasa con la opción de personalizar? Ahí se van a ir colocando todas los nuevos estilos que ustedes vayan creando. Deben de ir dentro de la tabla dinámica, perdón, dentro del diseño de personalización de la tabla para que se vayan guardando si esa es como ustedes lo requieren. Si no, igualmente podemos trabajarlos como una tabla normal, cuadricularla y poderle colocar en este caso el estilo que nosotros queremos. Ya realicé acá un cambio. Nuevamente voy a crear acá la selección. Voy a ir a cambiar el color, en este caso, de lo que es la letra para que se pueda visualizar. Vean, por favor, miren. Ya tengo acá un estilo muy diferente y sigue teniendo una tabla dinámica primero porque me aparece acá el grupo. Y puedo ir colocando, en este caso, el campo de la tabla para que identifiquen que esta es una tabla, en este caso, dinámica. Ahora bien, voy a ir a efectuar otro cambio. Me voy a ir a la pestaña, en este caso de vista, del grupo mostrar. Voy a ir a quitar las líneas de cuadrícula. Vean, por favor, miren, ya acá ya tiene otro cambio la tabla dinámica. Podemos efectuarlo desde disposición de página. Dentro de él tenemos la opción de fondo. Puedo colocar acá un fondo de mi preferencia. O puedo en este caso hacerlo por medio de lo que es el buscador de Bing. Vamos a colocar acá. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, pongamos puesta el del sol. Vamos a ver si esta imagen se puede aceptar. Ahí está. Pueden observar que aquí ya está colocada la imagen. Recuerden que esta imagen se coloca en toda mi área de lo que corresponde a mi hoja de cálculo. Entonces, ya acá ya estamos dando un cambio diferente. ¿Saben qué? Yo me recuerdo una vez que realicé todos estos cambios a las tablas dinámicas y mis compañeros pensaban de que eran tablas normales, que yo las había creado y que no lo había hecho con tablas dinámicas. Porque estamos acostumbrados a ver las tablas dinámicas de esta manera. O sea, solo posicionar, crear y ya.
pero no darle un estilo diferente. Sea usted de ese porcentaje mínimo de poder realizar estos cambios porque puede hacerlo. Y eso no quiere decir que deja de ser una tabla dinámica. Desde el momento que yo me posiciono dentro de la tabla dinámica y se muestran las opciones en la parte de arriba, aunque no me muestre la lista de campos, yo debo de ir a colocarla para que ya pueda, en este caso, visualizar. Pero de lo contrario, ella sigue, en este caso, siendo lo que sería una tabla dinámica. Acá, mire, ya es otro cambio que podemos, en este caso, realizar. Pero fíjense acá, mire. Dentro de análisis de tablas dinámicas, se recuerdan que les comentaba que tenemos tres tipos de filtro: filtro normal, filtro avanzadas y segmentación de edad. Yo voy a insertar una segmentación. Vean que siempre acá en este cuadro o en esta ventana que se abre, va a ir apareciendo los encabezados que nosotros tenemos en nuestra tabla normal. Hemos trabajado, por ejemplo, con clientes, que es el que nosotros tenemos acá en lista, y voy a dar a aceptar. Esta sería la forma en la cual podemos trabajar segmentaciones dentro de lo que sería una tabla dinámica. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a ir a cambiar acá un estilo. Vamos a trabajar casi con el mismo color que hemos venido trabajando en la tabla dinámica. Vamos a ver este. Vamos a ver un estilo que sea bonito acá. Bueno, quedémonos con esto. ¿Qué pasa ahora cuando yo agrego ya segmentación dentro de lo que sería la tabla dinámica? Yo puedo, fuera de ella, poder efectuar lo que sería un filtro. ¿Qué filtro podemos hacer? Les comentaba que el día de ayer, que el más significa que yo puedo visualizar todas las compras que este cliente ha realizado. Pero, ¿qué sucede si yo quiero tener exactamente esta tabla dinámica? Pero si a mí me pidieran de que solamente César Escalante debe de estar dentro de él, entonces acá tendría que venir, quitarlo, y vean que tengo que abrir la ventana, quitar la selección de todo, seleccionar solamente a César Escalante y darle a aceptar. Fíjense cuántos pasos debo de seguir. Aún así que tengo filtro dentro de la escala dinámica. Pero si yo me vengo a una segmentación que la tengo afuera, yo solamente selecciono a César Escalante y vean que ahí aparece. Y es la única acción que hago, seleccionar la persona que yo quiero que se muestre. Puede suceder que manteniendo control también quiera a Luis Vázquez. Y vean que la única acción que hago es mantener, para este caso, control presionado y darle un clic a la celda que quiero. ¿Y qué pasa si quiero volver nuevamente a la tabla dinámica como lo quiero? No se preocupe, solo damos eliminar la acción que acabamos de realizar dentro de lo que sería mi segmentación y automáticamente, miren, se va a mostrar nuevamente mi tabla dinámica. No estoy efectuándolo dentro de la tabla dinámica, sino que lo estoy efectuando en este caso, miren, lo que sería fuera de él, en la cual me va a permitir, en este caso, poder ir seleccionando exactamente el cliente que quiero que solamente se visualice y permitiendo en una acción, que en este caso lo que hago es quitar el filtro que acabo de crear y que se vuelva nuevamente a mostrar todo para que se pueda crear ya ese movimiento de realización de vista de información. Vean cómo puedo ir incorporando dentro de lo que son las tablas dinámicas acciones fuera de ella, que en este caso sería segmentación, para poderlo trabajar. Queda claro esta forma de poder trabajar tablas dinámicas ya realizando otros cambios en ella. Sí, queda claro. Gracias, muy amable. Para los demás, ¿queda claro? Queda claro.
Gracias. Muy bien, miren, vamos a pasar en ese caso al segundo ejercicio que creamos el día de ayer. Recordemos que ese día estamos viendo cambios que podemos efectuar ya en lo que sería la tabla dinámica. Acá tenemos dos tablas. Importante, para este tipo de diseños que nosotros tenemos acá, miren, yo me recuerdo que al leer la teoría, dice que deben de ser, en este caso, colores bastante claros, porque es una tabla bastante pequeña. Entonces, hay que mantener los colores claros que se muestran acá. Lo que nosotros tenemos acá como vista en Excel. ¿Qué pasa cuando nosotros efectuamos colores, en este caso, fuertes o oscuros? Quiero que se den cuenta que en ningún momento se van a visualizar bien. Si alguien me dice que eso se mira bien, yo creo que estamos cometiendo un gran error. Porque el cuadro es bastante pequeño. ¿Y qué acaba de decir la teoría? Cada uno de los formatos que tenemos de tablas para poder colocar, en este caso, un diseño, tiene tres formas. En este caso, el claro, el medio y el oscuro. Decía que puede crear dentro de ella la parte de segmentación, pero cuando nosotros trabajamos con un color oscuro que representa solamente tres filas, quiero que vean que no se va a visualizar bien. Esa acción no podemos trabajarla dentro de lo que mantiene, en este caso, la información que yo estoy visualizando. Quiero que vean que me voy a ir en este caso a medios e igualmente vean cómo en este caso se muestra de esa manera. Miren, aquí me estoy posicionando. No considero que se pueda visualizar bien lo que serían estos colores que son más profundos, que solo se me muestra para la primera y última fila. Cuando yo tengo en este caso un cuadro pequeño. Vean la diferencia ahora cuando yo trabajo con claro y es acá, miren, es acá la importancia que nosotros le damos y la explicación para poder entender por qué existe claro, mediano y oscuro. Porque relativamente para cualquier tabla debe de ser un color específico para que se visualice bien. De lo contrario, podemos cometer un error y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Porque a mí me gustan los colores fuertes, entonces a todo le voy a colocar color fuerte. No, no. Es lo que se va a visualizar y se va a ver bien. Y acá ustedes pueden observar, miren, con cualquiera de los colores claros que yo coloque acá, se va a visualizar bien lo que representa, en este caso, lo que sería la tabla. Acá tenemos otro, vamos a representarlo. Vamos a ver, creo que me quedaría bien este color. Creo que nos vamos a quedar. Muy bien, miren, ya coloqué acá. Fíjense ahora, no me voy a ir para lo que sería vista para quitar la cuadrícula. Para esta acción que voy a hacer, no es necesario, voy a seleccionar todo. Me voy a ir a inicio, pestaña en este caso del grupo de fuentes y me voy a ir acá a colores. Me voy a ir a más colores para ir a buscar colores acá personalizados. Yo creo que se nos va a ver mejores. Y voy a dar a aceptar. Quiero que puedan observar ustedes. Y ustedes se dieron cuenta en este caso el color que había colocado acá. Entonces igualmente podemos hacer lo que sería de colocar un fondo neutral. Muchas empresas les gusta a veces trabajar las tablas dinámicas de esta manera. A veces se basan por colores. Y entonces esta sería una alternativa que nosotros tenemos para poder colocar en este caso un fondo. Para esta acción no necesito ir a quitar la cuadrícula. Y igualmente las tablas dinámicas se incorpora lo que sería el color por haber trabajado con un color claro. Entonces, acá mire,
la importancia del diseño que nosotros le damos a la tabla y si no tengo tiempo para poderle dar en este caso el diseño a lo que sería la tabla dinámica que tengo acá, entonces efectúo esta acción, seleccionando todo, yendo a colocar en este caso un color de mi preferencia o que se visualice bien, para que nosotros también podamos incorporar dentro de la tabla dinámica de esa manera. Entonces, esta es otra opción que nosotros tenemos cuando creamos en este caso lo que serían tablas dinámicas. Entonces, tenemos la primera que quedaría de esta manera. Igualmente, hemos incorporado segmentación porque lo requiere la información que tenemos. Si ustedes me preguntan acá, para ninguna de las dos tablas se requiere segmentación porque ya está la información dada. Y se recuerden que ayer era una acción la que me estaba pidiendo sobre las tablas dinámicas. Y entonces acá no requerimos de segmentación. ¿Para qué? Si acá se encuentra exactamente la información que quiero que muestre lo que es la tabla dinámica. Entonces acá otra alternativa que tenemos. Me voy a venir ya para este ejercicio. Ya voy a colocarles el ejercicio que vamos a hacer ya el día de mañana antes de iniciar con la parte de gráficos. ¿Se recuerdan que les dije que les iba a colocar uno para que ustedes lo analizaran y que ustedes me dijeran ya en clase cuál sería la forma correcta de poderlo realizar o cuál sería la mejor alternativa? Acá tenemos una tabla que tenemos ID, apellido, nombre. En este caso tenemos apellido, nombre y nombres. O sea que acá ya unimos con una función de concat para poder unir lo que sería el apellido y el nombre. Fíjense acá la columna que tenemos. ¿Por qué voy a colocar un miércoles acá? Acá tendría que ser fecha. Tenemos seccional, tenemos facultad, cargo. Tenemos salario, fecha de comienzo y fecha, en este caso, de nacimiento de la persona. Quiero que vean hasta dónde llega la información, hasta la fila número 115. Analizando esta información que tenemos acá, ya en este momento ya estamos descartando dos columnas, que sería la B y la C. No la necesitamos, no la requerimos, ya que existe ya una columna donde se encuentran los nombres. Tenemos en este caso la facultad, que podría ser otra alternativa que podríamos utilizar. Tenemos en este caso el cargo y el salario, que pueda suceder que nos pidan que busquemos el salario de los empleados que tenemos acá. Habiendo reconocido en este caso la información que nosotros tenemos, vamos a crear la tabla dinámica en esta hoja. Me voy a posicionar. Me voy a ir en este caso a insertar tablas. Voy a darle en este caso tablas recomendadas porque esto es lo que yo acabo de analizar. Pero yo quiero que Excel me proporcione recomendaciones. La primera recomendación que me da es, trabajando con la etiqueta de fila, que en este caso sería la selección que creo que va seccional y el salario. Eso es lo que me muestra, miren, para la primera tabla dinámica. Entre las recomendaciones, quiero decirles que la primera es como la mejor alternativa para Excel. Seguimos la segunda tabla dinámica. Tenemos lo mismo. Tenemos seccional. La diferencia es que me está dando la suma de empleados, o sea, el número de empleados. Considero que no es una tabla para que yo pueda ver una información. Voy para la tercera. Acá ha cambiado porque me está arrojando nombres que se encuentran después de lo que sería seccional y me cuenta en este caso los nombres, o sea que me está realizando una sumatoria de él. Esto es lo que me dice que tiene la tabla en este caso dinámica, la tercera alternativa que me da. Vean cuántas tengo acá.
Tengo la siguiente. Me está tirando en este caso el cargo, que podría ser importante. Me está tirando la facultad, que se encuentra en este caso abajo de cada una del cargo. Y me está tirando el salario de él. Esta creo que sí, igualmente podríamos utilizar. Vamos a irnos a esta. Nuevamente me está tirando en este caso cargo y me está tirando las primas salariales. Ustedes ven todo, todo me lo está tirando solamente en fila. Y en él está colocando doble información, lo que corresponde a la etiqueta de fila. Llego a la última, sigue mostrándome dos campos, nombres, en este caso el cargo, y estamos trabajando con otra función que sería cuenta los nombres para cada uno de los cargos. O sea que hay 19 administrativos, hay 15 auxiliares administrativos, un auxiliar técnico, 63 docentes. Docentes de investigadores hay 8 y técnicos hay 1. Y entonces quiere decir que abajo, cuando yo presione más, va a colocarme los nombres de ellos. Muy bien, esa es la última alternativa que me da. Pero estas son las alternativas o recomendaciones que me da Excel para poder trabajar. De todas las que se encuentran acá, yo me voy a ir a utilizar, por ejemplo, acá la última, porque tengo otra función. ¿Qué pasa cuando yo quiero utilizar una recomendada de Excel? Voy a dar aceptar. Y lo que va a hacer Excel automáticamente es crearme para esta acción la hoja. Vea que ya me aparece ahí hoja número 1. Y ya tengo los campos de tabla dinámica creados. Acá pueden observar ustedes que me ha hecho la representación solo de filas. Lo que les decía el día lunes, que la teoría manda a que trabajemos más en fila para que se visualice mejor la información. Pueden observar acá que, bueno, acá lo ha hecho, perdón, con fecha. Miren, ahí aparecen las fechas. De cada uno de ellos. Bueno, este era con fechas entonces. Bueno, entonces, esta es la tabla dinámica. Pero, voy a dejar de compartir porque. Muy bien, entonces esta sería, miren, la recomendación que me da Excel para poder trabajar. O lo vamos a hacer nosotros con la alternativa en este caso que nosotros tenemos. Voy a entrar en libro. Permítanme, sí. Muy bien, entonces les mencionaba que esa sería la alternativa que nos está arrojando ahorita con lo que sería la recomendación. Siempre, siempre las recomendaciones se van a basar en filas.
Y en ese caso, a las opciones, hoy sí voy a darle acá menos, a las opciones de lo que sería nuestra lista de campo para lo que son valores. Acá lo que ha hecho es el conteo que corresponde a cada una de las fechas con la información que tengo aquí. Administradores lo está haciendo con, sí, con las fechas que corresponde a 10 siglas. Esta sería una alternativa que me tira Excel. Ahora bien, miren, vamos a hacer una comparación trabajando nosotros en la base de datos. Me voy a venir para acá. Le voy a posicionar. Voy a dar insertar. Tirando un rato. Bien, aquí lo voy a ir haciendo. Hay que hacer acá abajo. Pena, que no sé qué me está pasando, por qué me está hablando. Hoy sí. Muy bien. Ya me encuentro acá dentro de la creación de la tabla que ustedes vieron que estaba creando. Me voy a ir acá a esta opción y vamos a colocar letra que número. Ahí está. Muy bien, ya tenemos acá, miren, para poder crear lo que sería la tabla dinámica que vamos a trabajar. Ahí está. Necesitamos realizar para lo que sería la información que tenemos. He colocado el nombre de la tabla dinámica que requiero y entonces ahora nos vamos acá con la información. Vamos a trabajar con nombres. Voy a colocar en este caso los nombres acá, pero los nombres los voy a pasar para aquí. Esta es la primera acción que voy a hacer. Creo que de la parte seccional, de la parte facultad, me voy a quedar con CARD, que sería en este caso, mire, la información que requiero. Ya que tengo cargo acá, voy a pasar abajo lo que sería los nombres de los empleados. Además de esto, voy a colocar el salario que representa ello, porque a veces nosotros requerimos de poder colocar o de poder visualizar lo que sería los totales o cuánto se paga por cada cargo, los cargos que se encuentran ahí, poder saber el total que corresponde a administrativo, auxiliar, docentes, docentes investigativos y técnicos. Bueno, la información que se encuentra acá. Voy a colocar lo que sería facultades. Y vamos a ver qué pasa al colocarlo acá. Ahí está. Voy a quitar acá esto. Vamos a ver. Ahí está. Solo voy a mover acá un poco para que puedan. Fíjense cómo ha quedado esta tabla dinámica. Debemos de analizar bien la información que tenemos para poder colocar en este caso acá la información. Ya que estamos hablando
de cantidades numéricas, voy a realizar acá una acción que es importante y creo que no se las había mencionado hasta el momento. Trabajar con contabilidad dentro de las tablas dinámicas, cuando estamos hablando más de salarios, deben de estar dentro de lo que es la aplicación de esta celda, o sea, aplicar este formato de contabilidad. No estar trabajando solamente con valores numéricos. Lo único que voy a hacer acá es la selección de ellos y creo que vamos a eliminar algunos decimales que no requieren. Ahí está, para que se pueda visualizar mejor. Entonces, ahora miren, acá está la tabla dinámica. Se debe, en este caso, de analizar, poder identificar, en este caso, los administradores que se encuentran dentro de él y poder ver cuánto es el salario que corresponde. ¿Por qué tenemos ese monto? Muchas veces necesitamos un análisis de esta magnitud. No corresponde en este caso a toda la información que ustedes están observando acá, porque esto es papeleo, información que me pidieron que colocara para tener en este caso ya una tabla formada y que si llegara a perderse algún documento, pues yo ya tengo aquí la información de cada uno de ellos. Pero respecto a toda la información que tenemos ahí, esta es la precisa. Esta es la que yo necesito tener acá dentro de lo que sería mi tabla dinámica. Ahora bien, miren, vamos a efectuar un cambio acá rápido y quiero que vean la diferencia cuando ya estamos trabajando con mucha información y ahora sí la representación que da cuando nosotros nos gusta trabajar con colores más oscuros. Vean ahora. Sí, se va a visualizar mejor. Le voy a colocar filas con bandas, columnas con bandas. Muchas veces la cuadrícula la necesitamos acá. Ya tengo esta última acción que íbamos a hacer. Solamente me voy a ir para vista. Voy a ir a quitar la línea de cuadrícula y les voy a enseñar algo adicional acá. Miren, en la parte de abajo. Bueno, lo voy a hacer mejor desde acá. Nosotros tenemos dentro de la pestaña de vista diseño de página, miren. Y acá está con formato lo que sería una imagen que he colocado. Acá pueden ver, miren, me posiciono acá, ahí está la imagen, que hasta el momento ustedes no podían visualizar. Esta imagen que está acá. Voy a irme para diseño, voy a darle la orientación a la página y voy a darle, en este caso, acá estrecho. Si yo mandara a imprimir en este momento la información dentro del área donde estoy trabajando, no se visualiza la imagen, sino que se va a visualizar cuando yo mando a imprimir. Pero acá hay dos cosas diferentes. La imagen y que yo la he colocado como marca de agua. Dentro de Word estamos acostumbrados que exista marca de agua y colocar la imagen de una sola vez. Dentro de Excel hay una forma para poderlo hacer. Y es que, y yéndome a la opción en la pestaña de vista de diseño de página, acá tenemos lo que serían los encabezados dentro de lo que es en medio. Para poder colocar hora, número de página, fecha actual, yo lo que hice fue colocar una imagen. ¿Cómo hago para colocar esa imagen? Voy a quitar esta acá, me voy a la opción, mire, de encabezados de pie de página, le doy la opción de imagen. Ya acá ya se encuentra, bueno, por defecto me la está, voy a reemplazarla, voy a ir a buscar acá. Personal trabaja. Vamos a ver que te saque una rápido. Bueno, por lo que hemos visto. Vamos a ver. Ahí está. Ya tengo acá la imagen, miren. Pero ustedes pueden darse cuenta que la imagen, si yo mandara a imprimir, creo que
Mi jefe se enojaría mucho porque voy a gastar mucha tinta al hacerlo de esta manera. Entonces, me voy a venir nuevamente aquí a personalizar. Me voy a ir a encabezado y pie de página y le voy a dar formato a la imagen. Estando en esta ventana que se abre, me voy a ir a imagen. Y aquí en control de imagen le voy a decir que lo quiero como marca de agua. Esta sería la única forma que Excel me permite para colocar una marca de agua. Si ustedes ven ahora que mando a imprimir, ya la imagen ya se encuentra un poco más tenue. Y esta sería la forma en la cual puedo mandar a imprimir la tabla dinámica, porque igualmente se puede mandar a imprimir. Sigue siendo una tabla y poder en este caso colocar lo que sería el logo de la empresa o la imagen que requiera sobre la tabla dinámica. En una vista normal no se va a poder observar, pero acá aparentemente yo quité la cuadrícula, pero ya tenía en ese caso un fondo que cuando mandara a imprimir se iba en ese caso a visualizar de esa manera. ¿Queda claro esta última opción que tenemos para dar formato a una tabla dinámica o tienen alguna consulta? Claro. Gracias para los demás. Está claro. Sí, queda Está claro. claro. Muy bien, gracias. Queda claro. Muy bien, miren, el tiempo se nos fue bastante rápido. Solo quiero quedarme con esto y créanme que mañana va a ser lo primero que les voy a explicar. Dentro de la barra de acceso rápido, porque acá no tengo el comando para poderlo encontrar, o sea, no puede porque para poder insertar una tabla dinámica ya tengo el grupo de tablas y acá está la opción de tabla dinámica. Entonces, yo debo de ir a la barra de acceso rápido, irme a más comandos e ir a buscar asistente para tablas dinámicas. Acá automáticamente busco asistente de tabla dinámica, lo agrego a lo que sería mi barra de acceso rápido y ya lo tengo acá. Mire, este es uno de los comandos que yo voy a colocar dentro de lo que sería mi barra de acceso rápido para que me ayude a revisar esto. Se le llama asistente de tablas y gráfico dinámico. Sabían ustedes que con la versión 97.2003 esta era la única forma para poder crear tablas dinámicas. Excel tiene algo que él es piensa siempre en la forma de poder trabajar más rápido. Para todas aquellas personas que trabajaron de esta manera, créanme que saben utilizar perfectamente bien una tabla dinámica. Porque esto era trabajar paso a paso. ¿Qué hace la acción de trabajar paso a paso? Me dice que el asistente de tablas y gráficos dinámicos tiene tres pasos para poder trabajar. La primera ventana que se va a abrir va a ser la lista o base de datos que yo voy a proporcionarle para poderlo trabajar. Puede suceder que esta lista sea de una fuente externa, de un rango consolidado múltiple, que es como que yo haya seleccionado un rango y lo he guardado, o otros informes de tabla dinámica o gráficos dinámicos que yo quiera trabajar. Dentro de estas mismas opciones, al tener ya la lista que quiero mandar a traer, yo le digo qué es lo que quiero crear. Quiero crear una tabla dinámica o un informe de gráfico. En versiones anteriores se llamaba informe de gráfico. Si, por ejemplo, yo le digo que quiero una tabla dinámica, debo de seguir el siguiente paso. Yo debo de colocar el nombre del rango o ir en este momento a seleccionar la tabla para que Excel me pueda crear, en este caso, lo que sería mi tabla dinámica. Este sería el paso 2 de 3. Lo voy a hacer en este momento. Perdón, que lo estaba creando acá, pero bueno, pero no se preocupen porque mañana vamos a trabajar. Entonces acá seguiría el paso número 3 para que yo pueda, en este caso, decirle dónde se va a posicionar o en qué hoja para que así automáticamente yo tenga lo que sería mi tabla dinámica. Tres pasos que debemos de seguir para poderlo hacer, que es la misma acción que ahora empíricamente cuando se nos abre la ventana, nosotros realizamos en un solo paso en la ventana que se abre para poder crear nuestra tabla dinámica. Pero esta sería
las opciones que nosotros teníamos antes para poder crear lo que serían tablas dinámicas llamada asistente. Muy bien, pero no se preocupen que el día de mañana vamos a realizar y ese va a ser uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer. Voy a dejar de compartir, ya les robé 2 minutos de su tiempo, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.